Nuevo video, señores, arrancamos con el Inter de Milán, con la Serie A Team, vamos a ver todos los player ratings, con el Inter, que bueno, faltan algunas caras, seguramente van a estar llegando a lo largo de la temporada, espero, muchas caras nuevas, tenemos a Dumfries, Sensi, Correa, pero bueno, faltan algunos jugadores que los esperamos con su escaneo. Tendrían que estar llegando a lo largo del año. No son muchos, pero bueno, faltan algunos que tendrían que estar del Inter, al igual que el Milan. El Milan con Mike Nan ahora en el arco. Que Donnarumma se fue al PSG. Tomori. Teo Hernández. Tonali, que le hicieron una custom. Kizzi, que también le hicieron una custom. Algunos jugadores que ya tenían cara y que empiezan a caer en el Milan. Benacer. El argelino tiene que tener una cara custom, o por lo menos, bueno, escaneada, por lo menos custom. Crunch, Florenzi. El arquero Tataruzanu también tiene que tener rumano. Ibrahimovic, 84, Mañol, 82. Esperemos que llegue algún escaneo. Completando al Milan. Con las caras que faltan. Tenemos el Milan. Una liga italiana que seguramente a futuro, con el correr de los años, lo vamos a tener 100% licenciada en FIFA, con la gente de eSports. Veremos qué pasa con los convenios de los equipos que tienen exclusividad de momento con la gente de Konami, pero me parece que una vez que terminen esos contratos, se van a tener que quedarse con la exclusividad de la Serie A que tiene eSports. Estamos viendo el Napoli con la camiseta, con ese, bueno, esa nueva camiseta EA7. Vamos con la Juma, vamos con el Torino. No vamos a ver muchas caras nuevas en el fútbol italiano, lamentablemente. Esperemos que con este acuerdo empiecen a llegar un poquito más de caras italianas. Tienen que llegar un poquito más de caras italianas al fútbol italiano. Caras italianas, caras del fútbol italiano al juego. Vamos a hablar bien. Rincón con esta cara viejita. Cuando estaba en la Juventus. De hace tiempo. El venezolano. Los amos del Torino. Al Udinese. Hay muchos equipos que no tienen ni una cara siquiera. Otros que tienen un par. Porque también, bueno, al haberse escaneado mucho España, Alemania, Inglaterra, empiezan a caer en el fútbol italiano y se empiezan a llenar de algunas caritas. Ahí dando vuelta, también sumando ahora las caras de Ajax y PSV en Holanda. Está bueno eso porque algunos equipos que antes no tenían casi nada de caras, ahora empiezan a tener cuando hacen algún traspaso. Por ejemplo, Soriano, creo que lo escanearon en el fútbol español, ¿no? En el Villarreal era Soriano. Y llega a Natomich, que fue, si no me equivoco, en Inglaterra. Pero le hicieron un rescaneo cuando estuvo su paso en Alemania, ¿fue? O en Inglaterra mismo. Bueno, ahora está en el Bolonia. Ahí lo tenemos a el equipo italiano. Pasamos del Bolonia al Venecia. Linda camiseta, titular del Venecia. Equipo que ascendió la temporada pasada. Ahí tenemos, mira, Maempa. Tenemos un escaneo. Tenemos a Ewebi, ahí, el que estuvo en Holanda. Ahora llega a la Serie A. Estuvo en el 20. Lo escanearon en su paso por... Creo que estuvo, si no me equivoco, por Alemania. Ampadu. Con escaneo y cae en el Venecia, el jugador de Gales, el ex Chelsea, que estuvo dando vueltas por Alemania, ahora llega a Italia. El Elias Verona. Elias Verona sin una cara, no tiene ni una, ni un jugador sin cara.
Real, Mangani, Kalinic 75, Barak 78, Veloso 78. Los puntos altos de Leia Soberana. Empoli. Vamos con el Empoli. Smigley. Linda camiseta con el tigre de fondo. Me gusta la camiseta esa del Empoli. La negra también. 73 Cutrone. Vamos viendo todos los player ratings de la serie italiana. Lamentablemente no tenemos más serie B de momento. Vamos a ver qué pasa a futuro. Pero sí, hay varios clubes italianos sumados en el resto del mundo. Tenemos Empoli. Tampoco, sí, una cara real. Pasamos así a la Sampdoria. Tenemos a Yoshida 78, Audero. Silva 76. Cucliarella con esa cara de FIFA 12 más o menos. Ekdal, el sueco, 76. Bueno, tenemos un par de caritas acá en Sampdoria. Gabbiadini, el Tano, de su paso por Inglaterra lo escanearon. Inataren, 75, de su paso por Holanda. Así pasa la Sampdoria, por lo menos con un par de caras. Cagliari. Con Godín, 80. Godín, 80. Marín, 74. El rumano. Strootman, el holandés, 76. Pereiro, el uruguayo. Ex-Inter, 73. 80 para João Pedro. Bien, João Pedro con 80. Y ahí lo tenemos al Cagliari. João Pedro. Tenemos a João Pedro con 80. Pasamos a Salernitana, uno de los ascendidos. 67 Capezzi, 73 Belek en el arco, 72 Obi. Ribery, lo tenemos a Frank Ribery con 79. De la Fiore pasa a la Salernitana, Alex Bayern Múnich. Selección de Francia. Frank Ribery. Con una cara espectacular, ¿eh? La de Ribery es un escaneo. Pero impresionante la cara de Ribery. Es impresionante. Es muy, pero muy buena la cara de Ribery. 79. Para ahí el punto alto de la Salernitana. Fiorentina con Drakowski. 77. Callejón 80 con esa cara de FIFA 14, 15 más o menos. El argentino González. Nico González 77. Escañado en su paso por Alemania. En el Stuttgart. Cocorín, Torreira, el uruguayo, el ex Arsenal, escañado en Arsenal, Odriozola, el español, y Nastasic, el 74. Señores, así pasa la Fiore. En FIFA 22, Génova, Sirigu, también con una cara de un par de FIFA anteriores, Crisito. Vamos con Cambiazo. Pandev. Una lástima que no tenga carita Pandev. Destro, mirá esa cara de FIFA 12, más o menos 13, 14. Una cara del año del pedo. Ecuban. Macielo. Miren la calidad, ¿no? De esa cara que acabamos de ver con el resto. Poner algún Berami. Sturaro, que también es una cara vieja, pero esa, la de Destro, del año del dope. Buxa. Fares. Ahí estamos viendo. Mira lo que es la de Destro. Qué locura, la de Destro del año del dope. Vamos de vuelta con Sassuolo. Mira, ya tenemos Tolhan. Con una cara que cayó acá. Chiriches. López. Caripela. Mira ya. A Sassuolo ya con varias caras, ¿eh? Mira. Turicic. Obiang. Completísimo el Sassuolo. Mira, Añán, faltan pocas, ¿eh? Mundo. Qué bien el Sassuolo. Mira, De Frel. Golazo el Sassuolo. Tiene un montón de caras escañadas. Parece que el presidente de Sassuolo compra solo jugadores escañados, ¿eh? Bien, por el Sassuolo hace como hago yo en modo carrera y como hacen seguramente muchos de ustedes. Solamente se contratan jugadores con cara real. Verde. Daniel Verde. Muy buena cara.
escaneada hace poquito. En el Spezia, en su momento era el único. La temporada pasada, si no me equivoco. Sigue siendo el único. Sigue siendo el único. Sigue siendo el único. Daniel Verde en el Spezia. 74 Proveteo. 74 Daniel Verde. 75 Soet. Piemonte. Calcio. Acá tenemos varias nuevas. Sin la licencia. Una lástima de momento. Seguimos. Miren lo de Cuadrado. Miren el pelo todo. Impresionante. Chiesa. Tenemos Altano. La primera cara nueva. Un Dybala. Rejuvenecido con un poco de Botox. Lo metieron Morata. Kulusevski. El culo sexy. El sueco. Con cara nueva. King. Con cara nueva también. Muy buena la de King y el peinado. McKinney. Chiellini. Arthur. Muy buenas caras. Y estos no son escaneos, me parece. Estos no son escaneos. Y son muy buenas caras que armaron para la Juve. Me gustó mucho la de Arthur. Es muy buena. Es muy fina esa cara de Arthur. Pero otras que hacen custom son muy malas. Creo que Arthur está entre las mejores caras custom que hicieron. Sin lugar a dudas, Gran nivel. Muy buena. La de Kulusevski también me imagino que debe ser custom, pero se ve más o menos. La de Chiesa también se ve. Ahí como que le falta un poquito. Pero la de Arthur es buenísima. Es muy, pero muy buena. Roma. Rui Patricio. Cae en la Roma. Karstrop. Mancini. Bueno, Roma que tuvo su momento de gloria con casi todo el equipo escaneado. Y le quedaron varios jugadores. Pero mira, a Toby. A Abraham. Que se lo llevan a la Roma. Está ahora el gran... El Special One. En la dirección técnica. Mourinho. Lástima que con esa camiseta y sin el estadio. Baja. Resta un poquito. Jugar con la Roma en el juego. Pero sería un equipo para meterle un modo carrera. Pasa la Roma. Vamos a Lazio. Lazio que se llama Latium. Con Pepe Reina. Recuerden que tenemos 20 equipos en la liga italiana. Tenemos a Pedro con nuevo face. 20 equipos, 16. Mira, tatuaje para Milinkovic Savic. También vamos a tener tatuaje para Ciro Immobile. 20 equipos, 16 con licencia, 4 genéricos, 14 exclusivos la liga italiana. 2 comparten con PES licencia. Pero son 16 los equipos con licencia dentro de la liga italiana. Me imagino con el correr del tiempo esos cuatro genéricos que tenemos ahora los vamos a tener con licencia cuando pasen un par de años. Vamos a tener que esperar. Bergamo Calcio que sería el Atalanta con Musso en el arco argentino. Toloi, una camiseta media rara que le hicieron para hacer una camiseta de fútbol. Como que se empezaron a tirar un poco de diseño en las camisetas. Antes de que nos quejábamos que eran muy genéricas. Y cuando se pasaron de rosca, como las hicieron muy de vuelta las camisetas en algunos equipos. Pero bueno, no importa, son un detalle, es lo de menos. Y así pasa el Atalanta, que es uno de los nuevos genéricos de la liga italiana en este FIFA 22. Y así, señores, llegamos a todos los equipos de la Serie A. Serie italiana que con el correr de los años seguramente vamos a tener mucha más presencia dentro del juego de eSports. Señores, no se olviden de dejar su like, compartir con su suscribirse al canal y nos estamos viendo en el próximo video. ¿Dónde? Acá, en FIFAStars.com.